El Teatro de la Zarzuela, unidad de creación artística dependiente del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, INAEM, tiene como cometido recuperar, preservar, revisar y difundir el género lírico español, en especial la zarzuela, impulsando su proyección nacional e internacional. Y es precisamente para facilitar el acceso al conocimiento, entendimiento y valoración de nuestro rico patrimonio musical para lo que desde el teatro contactamos con Carlos Alcázar, cuya labor en el fomento de la música a través de actividades lúdicas y de la gamificación conocíamos a través de las redes sociales, con su proyecto Música Encriptada. Tras una reunión inicial, surgieron varias propuestas sobre las que comenzamos a trabajar. Una de ellas fue la elaboración de un escape room, en el que el jugador fuera conociendo tanto el género musical como el propio teatro, único en el mundo, e incluso a las distintas personas que hacen posible que se levante cada día el telón, y que muchas veces, y tal vez por ser tareas más desconocidas por el público, no son valoradas como se merecen. Teniendo en cuenta que el teatro ya estaba utilizando Genially para crear presentaciones interactivas en las que compartir los múltiples recursos generados en torno a sus espectáculos escolares, la idea de usar esta herramienta para crear el escape surgió de forma natural. Cuando contactó conmigo el Teatro de la Zarzuela, sabía que esta idea se convertiría en un gran proyecto. Por tanto, necesitaba una herramienta que dotara al usuario de una experiencia de juego interactiva, donde tuviera que buscar pistas, resolver enigmas y que le permitiera sumergirse dentro de una historia. Sin duda, Genially me ofrecía todo esto, con una plataforma fácil de usar que me permite integrar archivos multimedia y que dota al usuario de una experiencia interactiva y envolvente. En primer lugar, elaboré un borrador de la aventura, donde visualizar las posibilidades de juegos que podíamos diseñar. Esta primera versión nos permitió imaginar la idea general y ver cómo se integraría cada una de las pruebas y los vídeos dentro del proyecto. Después de varias reuniones en línea, llegó el momento de viajar a Madrid para fotografiar cada una de las estancias del Teatro de la Zarzuela. Durante 3 horas me dediqué a tomar más de 1500 fotografías. Cada sala, pared, suelo o mueble fue capturado y así garantizar una recreación fiel. Posteriormente, tuve una reunión con todo el equipo de dirección del teatro, a quienes presenté el primer borrador y las pruebas que había diseñado. Aquí se decidieron algunos temas importantes, como las 5 fases que compondrían el juego, la historia a contar y algunas de las pruebas que nos permitirían conocer el teatro y el género. La siguiente fase fue la de recrear cada una de las estancias. Partiendo de las fotos tomadas, fui diseñando las texturas, como las alfombras o las baldosas, con el fin de hacer una representación digital. Luego las monté en perspectiva para que pareciera que estás en el propio Teatro de la Zarzuela. Todo es muy fiel a la realidad, por tanto, si visitáis el teatro, podéis buscar cada una de ellas. El juego está dividido en 5 niveles. Comenzamos en el hall, donde debemos encontrar la tarjeta de acceso. En el segundo nivel, nos trasladamos al ambigú, en el que tendremos que conseguir hacer sonar una melodía. Luego nos adentraremos en los pasillos de los palcos para colaborar con el jefe de sala. Continuamos explorando los camerinos y el foso de la orquesta, echando una mano a la coordinadora de vestuario. Finalmente, llegaremos a los hombros del escenario, donde nuestro objetivo es abrir el telón para que la función pueda comenzar. Con todas las imágenes ya diseñadas, comenzó la preparación de las pruebas, para lo cual Genially me permitió dotar a cada fase de la máxima jugabilidad y originalidad. Todo ello lo pude realizar con sus animaciones, elementos interactivos o transiciones, de manera que parece que estás en el propio Teatro de la Zarzuela. Además, incorporé detalles que aumentan la inmersión, como animaciones realistas. Por ejemplo, al abrir un cajón, este se desliza, o al girar una rueda, esta se mueve de verdad. Incluso, para mejorar la sensación de juego, añadí sonidos a las acciones, lo que brinda una experiencia mucho más envolvente. Y algo que realmente me encanta es que uno de los niveles finaliza con un piano en el que hay que tocar una melodía. No solo suena, sino que cada tecla se sombrea al pulsarla, lo que proporciona una experiencia aún más auténtica. Esto ha sorprendido a todas las personas que lo han jugado. Mi referencia en la creación de este juego han sido las aventuras gráficas de los años 80 y 90, por tanto era necesario incluir un pequeño inventario donde ir almacenando objetos para su uso, o un botón de pistas por si en algún momento el jugador se quedaba atascado.
Para preparar las pruebas, se han utilizado partituras reales de fragmentos de zarzuelas, portadas de periódicos relacionadas, así como carteles de funciones realizadas en el Teatro de la Zarzuela. En los audios de fondo podemos escuchar fragmentos instrumentales de diferentes obras del género, interpretadas en producciones del propio teatro. Llegado este momento, se grabaron las cinemáticas, que darán vida al argumento y a las misiones del juego. En estos vídeos contamos con la participación de profesionales del teatro, que te acompañarán en toda la aventura. Con el proyecto finalizado, era el momento de empezar a mostrarlo a diferentes personas para que pudieran probarlo. Así, el personal del teatro y mi círculo más cercano fueron los primeros en validarlo. Con su experiencia, sabíamos que le iba a encantar a todo el mundo cuando se publicara. Realmente, el producto estaba finalizado y testado en julio de 2023, pero queríamos hacer coincidir su lanzamiento con una ocasión especial, el aniversario de la inauguración del Teatro de la Zarzuela. De ahí que la fecha seleccionada para hacerlo público fuera el 10 de octubre de 2023, concretamente el 10 del 10 a las 10. Fue compartido en la web del teatro y en todas las redes sociales, realizando colaboraciones con la cuenta de Música Encriptada y otras cuentas como la del Ministerio de Cultura, el INAEM o la Biblioteca Nacional, que también nos ayudaron en su difusión. Además, toda la información fue enviada a la prensa y se enviaron newsletters desde el teatro, también a jóvenes y centros escolares. Nos consta, de hecho, que han sido varios los centros que lo han utilizado dentro de su actividad en el aula y la respuesta no podía ser más positiva. En poco más de un mes lo han jugado casi 10.000 personas y se mantiene con una media de 200 visualizaciones diarias. Para que veáis el resultado final de este proyecto, os presento el tráiler de promoción del Escape Room en el Teatro de la Zarzuela. En menos de un minuto nos muestra cómo es la aventura y todos los elementos de juego. Bienvenido al Escape Room digital del Teatro de la Zarzuela. Adéntrate en un recorrido por sus estancias, desde el hall hasta el escenario, pasando por los palcos, el foso o los camerinos. Tu misión es crucial, ayudar al personal del teatro que se enfrenta a algunos problemas que podrían arruinar la representación. Asume tu papel y resuelve cada desafío para que la función pueda comenzar a tiempo. Descubre los secretos ocultos tanto del teatro como del género. Podrás encontrarlo en el Genially del Teatro de la Zarzuela de forma gratuita y online. Un juego creado por Música Encriptada por encargo del Teatro de la Zarzuela. Sumérgete en una gran aventura. ¿Te atreves a jugar? Preparar este proyecto ha supuesto varios meses de trabajo. Desarrollar una idea desde cero en Genially ha sido una gran experiencia, muy enriquecedora y divertida. Así, se ofrece al usuario una experiencia que fusiona el juego y la experimentación, rodeado de una historia que genera empatía y te incita a seguir investigando. El tiempo de juego oscila entre los 30 y 60 minutos y está dirigido a cualquier edad. Esta aventura nos brinda la oportunidad de recorrer virtualmente el teatro y conocer detalles del género. El resultado final nos ha permitido lograr que la zarzuela suene de nuevo en los hogares y centros educativos, y que los participantes se sumerjan en una aventura visual e interactiva.